punto. Ok. Compartir la misión de Dios. Exacto, pastor. Ahí vamos. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Qué alegría poderles saludar en este último sábado del mes de octubre. Increíble. Parece que el año empezó ayer y ya estamos en los finales del año 2023. Nos queda noviembre con la fiesta de Día de Acción de Gracias, diciembre con el concierto y la gran obra representando la vida de Jesús, su ministerio, su muerte en la cruz por ti y por mí, y que muy pronto vendrá, como lo vimos ir al cielo, así mismo vendrá para buscarnos a cada uno de nosotros. Estoy muy agradecido, estoy feliz a Dios por ti. ¿Y sabes por qué? Porque eres un suscriptor de nuestra iglesia, porque sigues la programación de nuestra iglesia, porque cada día crecemos más. Como yo siempre digo, es maravilloso ver que el Evangelio de Jehová crezca como las aguas cubren la mar. Estamos muy agradecidos también por las donaciones que ya nos está haciendo. El sábado pasado pusimos la dirección de el Pio Box de la iglesia. Este sábado también la verás en pantalla para que puedas hacer tu donación para tecnología. También quiero decirte que si no puedes hacerla por el P.O. Box, puedes ir a Adventist Giving. Y si no quieres ir a Adventist Giving, ahí te va a aparecer ahora el código QR en la pantalla, donde solamente pones la cámara de tu celular a como tratar de retratar el código y te va a llevar exactamente a la página web de la Iglesia Adventista Los Peregrinos y puedes hacer tu donación. Estamos muy felices por eso. Gracias. Una vez más, gracias por apoyar la iglesia y por ser un canal de bendición. En el día de hoy, hemos invitado a un pastor muy amado por todos. Es el pastor Aldo Joel Pérez Reyes. Es el presidente de la Unión Cubana de los Adventistas del Séptimo Día. Les trae noticias de gran gozo. Cómo ese país, en medio de la tribulación, en medio de las carencias, en medio de todo lo que están pasando en estos momentos, la iglesia del Señor sigue caminando y solo se detiene para bautizar. Oh, querido, quiero darte la gran bienvenida a ti que nos estás mirando de los 5 continentes, a ti que nos estás mirando desde las islas del Caribe, a ti que nos estás mirando desde cualquier rincón del mundo. Escríbenos ahí. Pastor, estoy mirando la programación desde Chile, estoy mirando la programación desde Cuba, estoy mirando la programación desde Dominicana, estoy mirando la programación desde Puerto Rico, estoy mirando la programación desde Perú, desde Ecuador, desde Panamá, desde cualquier lugar, cualquier de los estados de Norteamérica. Gracias por estar conectado con nosotros. El sábado pasado tuvimos hasta personas de Qatar conectado con la Iglesia Adventista. ¡Qué bendición! La iglesia siempre se levanta cada sábado para ser un canal de bendición para todos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hace un poquito estaba mirando cómo estábamos conversando con el panel de la lección que se va a tener. Y de hecho, vamos a estar comenzando ya. Déjame orar por ti. Querido Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu amor, tu protección. ¿Cuántas gracias te damos porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos? ¿Cuántas gracias te damos porque nos diste el privilegio hoy de abrir los ojos a la luz de un nuevo día? ¿Y qué día? El sábado, el día del Señor. Guíanos, Señor, en tu amor. Y frente a todos los desafíos que tenemos en estos días, frente a todos los desafíos que está teniendo el mundo, frente a todos los desafíos que están teniendo las naciones, que podamos apartar este momento para cobijarnos en ti. Que podamos apartar este tiempo para concentrarnos en tu amor, en tu verdad y gozarnos porque la promesa bienaventurada de que Cristo muy pronto vendrá está a las puertas. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado el momento de crecer con el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Y hoy, en Momento de Crecer, estudiaremos la lección número 4. Compartir la misión de Dios. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35.
buenos días, querida audiencia. Bienvenidos al espacio de Momento de Crecer, el momento donde estudiamos juntos la palabra de Dios, donde crecemos en el conocimiento de Dios. Y hoy estamos con el tema, continuamos con el tema de estudio de este trimestre. Pastor Joel González, bienvenido, por cierto. Muchas gracias, un placer. Gracias por nuevamente aceptar la invitación a Momento de Crecer. Gracias a ti, a nuestra audiencia que nos sigue fielmente adorando, que nos respalda y nos quiere mucho. Gracias, que Dios les bendiga. Bueno, les decía que continuamos con el tema de estudio, pastor, que se llama la misión de buscar y salvar lo que se ha perdido. Una misión que la semana pasada estuvimos estudiando el llamado a esa misión. De hecho, estamos comenzando ese trimestre. Si tú aún no tienes este folleto donde estudiamos trimestralmente, cada tres meses un tema, pues yo te invito a que te acerques a tu iglesia local y puedas adquirir uno. Y si no tienes, porque simplemente estás con nosotros de manera virtual, yo te invito a que puedas entrar a nuestra página web www.losperegrinos.org/escuela sabática y allí encontrarás este material donde podrás junto a nosotros estudiarlo, porque vale la pena, pastor, vale la pena prepararse, vale la pena crecer en el conocimiento de Dios. Y no solamente prepararnos de manera intelectual, porque estas lecciones nos colocan en el terreno de lo práctico. ¿Cómo ser una bendición en el cumplimiento de la misión de Dios? Así es. Es algo extraordinario que invitamos a nuestra audiencia a que no solamente nos escuchen, sino que puedan estudiar diariamente la palabra de Dios. Ahora bien, para comenzar, yo quiero invitarte allí donde tú estés, en tu casa o en tu iglesia, donde quiera que estés, en el carro, viéndonos desde tu dispositivo, puedas inclinar tu rostro para que oremos y así comenzar con este espacio de Momento de Crecer. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, que estás en los cielos, en esta hora colocamos en tus manos todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, para que nos oriente, nos hagas discernir el mensaje que traes en esta mañana para nosotros. Permítenos entender el mensaje central de esta lección y por sobre todo ayúdanos con tu Espíritu Santo a ponerlo en práctica. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección lleva por título Compartir la misión de Dios. Y me llama muchísimo la atención, me encanta el versículo de memoria, pastor, porque empieza: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos los que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13, 34, 35. Y mientras leía este versículo, pastor, me acordé de un pensamiento muy conocido que salió por mucho tiempo en las redes. Tal vez usted lo haya oído, usted que está en casa tal vez lo haya escuchado, pero dice así. Dice: ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Qué bonito está eso. Impresionante. Pero repite, por favor. Lo vamos a repetir. Ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. En otras palabras, ámame cuando cometa errores. Ámame cuando te dé mil razones para que no lo hagas. Ámame cuando te falle, porque será el día cuando más necesite de tu apoyo, de tu guía, de tu amor, de tu cariño. Definitivamente creo que va muy de la mano con el texto que usted acabó de leer, que son palabras literales de Jesús. En esto conocerán que son mis discípulos si os améis los unos a los otros. En otras palabras, el evangelio es práctico. Así es. De hecho, yo no sé si nos hemos puesto a valorar, a pensar, a rumiar lo que Jesús intenta decirnos a través de las lecciones de este trimestre, porque vivimos en un mundo que está en guerra. Sí, en egoísmo, pastor. En odio, ¿verdad? En rivalidad, en problemas. Y no solamente son las naciones, lo vemos también dentro de las fronteras del pueblo de Dios. Se nos ha enfriado el amor, pastor. Definitivamente. Entonces, no podemos cumplir la misión de Dios si no llegamos a amar a Dios y a nuestros semejantes. Sí, y es interesante cómo la lección de esta semana, que lleva el título Compartir, estaba estudiando, pastor, y realmente el llamado, como fue la semana pasada que estudiamos el llamado a la misión, no va a ser completa si nosotros no llevamos la misión a la práctica. Y la práctica es compartir. Y qué difícil, como usted decía, amar
en estos momentos, en esta nueva era, en esta temporada, cuando la gente se ha enfriado, la gente piensa en el yo, en el yo, en el yo. Pero me encanta cómo la lección da matices de ciertas cualidades, de ciertos valores que debemos tener nosotros, los que somos llamados, los que nos llamamos ser hijos de Dios, para llevar a cabo esa misión de compartirla. Y vamos a recorrer cuáles son esos valores. Yo creo que la hospitalidad, perdón, el amor, la oración intercesora, dejar un legado, son valores que no solamente modifican mi actitud para la vida, para la familia, para la hermandad, sino que también impactan al mundo y hacen la diferencia. En un concepto práctico de lo que Jesús haría en nuestro lugar, en nuestra sociedad, en nuestros hogares. Él primero amó, así como dijimos el pensamiento, ámame cuando menos lo merezca. Jesús en esta tierra empezó a amar y a servir cuando no nos lo merecíamos. Porque nosotros, en ese tiempo, las mismas escrituras dicen cómo trataron al Señor Jesús. Y aún así, Él no dejaba de amarnos, Él no dejaba de servirnos. Y eso es lo que Él nos insta ahora a sus hijos, a sus discípulos hoy día. Que nos, en esto conocerán a todos ustedes que son mis discípulos y me aman los unos a los otros. Y Abraham, me encanta cómo él, en Génesis capítulo 18, del 1 al 15, relata la historia. Pastor, más o menos, relata un poco la historia para aquellos amigos que de repente no se familiarizan con lo que pasó en Génesis 18, del 1 al 15. ¿Qué pasó con Abraham? Bueno, la Biblia dice que Abraham sorpresivamente vienen tres personas, parecieran extranjeros, era muy frecuente, muy común en los tiempos de Abraham que eso sucediera. Y me llama la atención que dice que Abraham estaba al solazo, estaba en el calor del mediodía, tal vez buscando la oportunidad de bendecir. Yo creo que de eso se trata el evangelismo. Cuando tú tienes un sentido de misión, tú no desgastas las oportunidades, tú las aprovechas. Y Abraham justamente está en la puerta, tal vez esperando la oportunidad de servir. Para servir. Exacto. Y de repente ve venir a tres individuos sin saber que uno de ellos era Jesús. Impresionante. Abraham sale, les brinda agua, les brinda también el agua para lavarse los pies, le brinda comida y le pide que por favor pasen y descansen a la sombra y que luego continúen su camino. Varias cosas me llaman la atención. Número uno, siempre debemos estar dispuestos a servir a los demás. Así es. Eso es algo que no solamente debemos entenderlo a la luz de una historia, sino cuánto puede modificar el evangelismo de mi iglesia, la misión de nuestra iglesia mundial. Mira, nosotros acá en nuestra iglesia tenemos un banco de comida. El food bank. El food bank. Todos los jueves está toda gente repleta de cientos de personas. Vienen buscando llevar algo para compartir con los suyos en casa. Incluso hemos bendecido a tanta gente que son capaces de llevar a sus vecinos, a otros parientes, de manera que la línea es grandísima, hasta la policía nos acompaña los jueves. Es impresionante cómo el evangelio puesto en el terreno práctico, crea frutos eternos. ¿Cuántas personas, hermana, hemos bautizado en esta iglesia gracias a ese ministerio? Solamente porque ellos tienen una ayuda, una provisión de alimentos. O sea, es compartir, pastor, como dice la lección. Y de eso se trata. Abraham, la historia de Abraham, que el pastor estaba parafraseando, se encuentra en Génesis 18, para usted si quiere leerlo más adelante. Pero es impresionante, pastor, y un elemento clave que veo allí es que Abraham, en medio del sol, él no estaba en la comodidad, digamos, de un Mercedes de hoy día, de una casa con aire acondicionado. No, él estaba en pleno sol. Él podía tener razones suficientes para decir, yo estoy muy cansado, que me atiendan a mí, que me sirvan a mí. No, y él estaba al contrario, con un gozo, con unas ganas enormes de ser hospitalario con esas personas que venían. Y un detalle interesante, ya que lo mencionas, Abraham, recordemos que era un tipo rico. Así es. ¿Cuántos empleados? ¿Cuántos problemas en casa? Ajá. En la casa de Abraham vivían más de 1,000 personas. Uh-huh. Tenía que lidiar
con esas 1,000 personas, convivir con esas personas y encima de eso ocuparse en bendecir a tantos como él pudiera bendecir. Pero él lo hacía con ese gozo, que es lo más emocionante que trae esta lección. Como Abraham con gozo. Yo creo que el llamado de esta mañana y a través de esta lección Dios nos quiere hacer es que tenemos que servir con gozo, pastor. Porque no es servir, bueno, no me queda de otra, voy a atender lo que ni modo, pero porque no le dijo a otro, sino simplemente abrir las puertas de tu hogar, abrir las, compartir con las bendiciones que Dios te ha dado a ti con otras personas, pero hacerlo con gozo. Es que Abraham sabía que el llamado de Dios no era ir de vacaciones, era ir a bendecir a las naciones. Así. Y hay personas que creen que el ministerio pastoral, que el ministerio evangélico, que el ministerio que nosotros realizamos desde peregrino es algo que no lleva sacrificio y nos engañamos. O sea, nosotros no estamos acá compartiendo unas vacaciones. Estamos acá porque tenemos el concepto del evangelismo claro. Estamos aquí abiertos desde nuestra iglesia hoy sábado para bendecirlo a usted. Así es. Mira, y rápidamente me acuerdo de aquel versículo que está en Mateo 25, 35, 36. Dice que, porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Qué lindo cómo el Señor nos deja esto, que cuando se lo hacemos a uno de nuestros hermanos, de tu vecino, de tu compañero de trabajo, de aquella persona que tú no conoces, pero tú se lo haces, se lo estás haciendo a Jesús. ¡Qué maravilloso! Es así. Mira, nosotros tenemos en esta iglesia gente que trabaja en hospitales. Tenemos hermanos que sirven de día y de noche en puestos públicos. Y cada vez que ellos alcanzan a una persona hambrienta, sedienta, con una amabilidad desbordante, esas personas terminan aquí en la iglesia de peregrinos. Mira la experiencia de la hermana Lidia Sáceca. Sí, sí. Mira la experiencia del hermano Roel. Ah, sí. Mira la experiencia de tantas personas, de la hermana Melkis, tantas personas que ellos han traído a través de su servicio de atenderlos bien, y las personas les encanta tanto que después que le hablan de Jesús, pero después que le sirvieron, después que fueron hospitalarios. Así que, pastor, número uno, vemos que la lección para compartir la misión de Dios, tenemos que ser hospitalarios. Definitivamente, ese es el método de Cristo. Recordemos, hace dos lecciones compartíamos el pensamiento acá, que decíamos, Jesús se acercaba a la gente como quien deseaba hacerle el bien. Abraham tal vez no escuchó nunca el pensamiento de Jesús, pero tenía el ADN de lo que es ser un misionero de Jesús. Se acercaba a la gente para bendecir, para ofrecerle agua, comida, para ofrecerle un espacio ahí de descanso. Jesús se ganaba la simpatía de la gente, cubría sus necesidades y luego les decía, ahora seguidme. Y la gente lo seguía. Y mi querido amigo, tú que nos estás viendo y escuchando, tú también puedes ser parte de compartir la misión siendo hospitalario, practicando la hospitalidad en el lugar donde estés. Tal vez tú dirás, yo no tengo mucho para compartir, pero de lo poco que te ha dado Dios puedes compartir. De hecho, pastor, compartir un buen trato, compartir también una buena sonrisa, eso vale también. Tal vez tú no puedas tener el dinero suficiente para compartir monetariamente, pero sí compartir el buen trato, la cortesía, la sonrisa, el poder ayudar. Que alguien esté pasando la calle y tiene dificultad pasar el semáforo y que tú te detengas y pienses en esa persona primero y le ayudes a cruzar la calle. Eso también es hospitalidad. Seguro. Mira, ayer te cuento una anécdota muy rapidito a ti y la comparto con nuestros hermanos. Estaba yo para echar petróleo en mi camión y de repente una chica muy jovencita se me acerca y me dice, señor, se me apagó el carro y no quiere arrancar. Qué buena oportunidad. Yo estaba bien apurado. Tenía que salir 4 de la madrugada a otro sitio. Sin embargo, yo definitivamente paré mi agenda, me dediqué a la muchacha, ayudé a resolverle su problema a la batería y ella se fue con una sonrisa y me dijo, mi mamá quiere decirle algo. Me la colocó el teléfono y la señora dice, usted definitivamente ha sido un ángel en el día de hoy para mi hija. Wow, pastor, qué tremendo testimonio. Tú y yo podemos ser un ángel en la vida de alguien. Simplemente, así como hizo Abraham y como lo dice la lección, practiquemos el don de la hospitalidad. Pastor, pero hay una segunda cualidad, un segundo valor que tuvo Abraham. Y se fue enfatizado en el amor que él sentía por los demás.
¿Cómo era ese amor, pastor? Bueno, era ¿cómo ejerció Abraham ese amor por los demás? Porque no es fácil servir, y como lo decíamos en el pensamiento al principio, ámame cuando menos lo merezca. ¿Cómo amamos a alguien cuando realmente no lo merece? Mira, es impresionante cuando Abraham descubre que uno de sus personas hospedadas, uno de sus invitados, era el mismo Dios. Y Dios le dice, vengo porque voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Dos ciudades pecadoras en extremo que habían superado la paciencia de Dios. Sin embargo, Abraham comienza a abogar por esas personas. Sí, impresionante. Y eso revela un amor desmedido hacia alguien que no merece. Sí, porque Sodoma y Gomorra, para aquellos que no son muy estudiosos de la Biblia, saben que Sodoma y Gomorra era una nación, un pueblo que estaba ya demasiado corrompido. Lo vemos ahí en la actitud de aquellas personas cuando quisieron entrar forzadamente a la casa de su sobrino. ¿Cómo querían acostarse con los ángeles? Exactamente. Eso está en Génesis capítulo 18, por si usted lo quiere leer después de este repaso. Pero es impresionante cómo ellos, pastor, qué depravación moral y mental tenían ese pueblo. Y aún así Abraham hizo tregua con Dios, abogó por ellos. Y eso tenía que ver un amor de Abraham hacia ellos indescriptible. Si así ellos eran de pecadores, el amor de Abraham superaba sus faltas. Y eso me enseña a mí una tremenda lección. La lección que yo puedo aprender de Abraham, que la comparto con usted, mi querido, es el hecho de que Abraham era capaz de amar a todos a pesar de pensar diferente a ellos. Exacto. Porque hay gente que aman solo cuando coincidimos en conceptos. Ese es un buen punto, pastor. Pero amar a alguien que se da la licencia de deshonrar a Dios, a alguien que supera la paciencia de Dios, es difícil. A alguien que agravia a tu familia, que son capaces de ir a violar a tus sobrinas y aún así demostrar ese amor desmedido. Y genuino, pastor. Definitivamente, eso revela la amplitud de ese amor que tenía Abraham para todo el mundo. Y yo creo que si hoy día nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como comunidad de fe en el mundo entero, pudiésemos cosechar, cultivar un amor en esa magnitud, el odio que está esparcido en el mundo, el odio que está metido en la congregación donde yo adoro, el odio que ha marcado y erosionado a mi familia, el odio que sienten los hijos hacia los padres, se vería superado por el amor de Dios. Por eso Dios insiste, y el versículo de memoria lo tiene allí, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos y se aman unos a otros. Pero es tan difícil amar, pastor, como decía el pensamiento que dijimos al principio, ámame cuando menos lo merezca. Es decir, cuando, ¿cómo amar, pastor? Abraham lo hizo, pero ¿qué cosas prácticas? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar en este siglo? Porque no es fácil, tal vez muchas personas que nos están escuchando, pero ¿cómo yo puedo amar a esa persona que me hizo tanto daño? ¿Cómo yo puedo amar a esa persona que jugó con mis sentimientos, que mintió, que hizo una calumnia, que hizo un agravio a mi familia, a mis hijos, que por él me echaron del trabajo? ¿Cómo amarlo? Tú puedes lograr amar en esa capacidad en la misma medida en que tú contemples a Dios. Así es. Porque nota lo que Abraham le dice a Dios. Lejos está de ti hacer tal cosa. Sí. Uh-huh. Lo que está diciendo Abraham, mira, tú amas al pecador. Sí, es cierto, esa gente ha cruzado los límites. Pero el corazón tuyo, el amor tuyo es tan grande que tú puedes perdonar a esa persona y comienza a interceder por esa persona. Porque él conocía el amor de Dios. Él conocía. Y aquí hay un detalle. Sí, pastor. Si Dios es amor, ¿cómo es capaz de decirle a Abraham, voy a destruir a esta gente? Es que no marcha con la filosofía. Exacto. O la grandeza de ese amor. Y aquí hay un detalle que quiero tomarme este minuto para explicártelo a ti y compartirlo con los hermanos. Y usted tal vez, si tiene la respuesta, la puede escribir ya ahí en el chat, porque lo vamos a leer con usted. Pero el amor de Dios arropa al pecador. Mas no el pecado. Pero no el pecado. Así es. Entonces, Dios le da ese amor al pecador, lo arropa.
con ese amor que es capaz de ir al sacrificio. Sí. Pero si el hombre se aferra al pecado y no quiere arrepentirse, cuando Dios destruye el pecado, destruirá el pecado. Así. Es tan simple como eso. ¿Por qué? Porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Y Abraham entendía eso por esa intimidad que tenía con Dios. Por eso que empieza a hacer la tregua, como a negociar con Dios, diciendo, mira Dios, tú eres un Dios, yo te conozco, yo paso tanto tiempo contigo, me contemplo contigo, tengo esta relación vertical contigo, que yo sé que tú eres amor, y tú no vas, si yo busco, empieza a hacer tregua, si yo busco 50 personas que sean justos, ¿será que tú lo vas a destruir? Y me es impresionante cómo es Dios de misericordia, no lo voy a destruir, pero ¿qué pasó? No encontró. Después fue bajando 45 y así, hasta que llegó a 10. Y aún así no lo consiguió. Es impresionante que, como usted dice, pastor, que cómo uno llega a amar a esa persona que no se lo merece en la medida que uno pasa tiempo con Dios. Porque en esa misma medida es que uno refleja ese carácter también de Dios. Dios es amor. Y cuando lo contemplamos, cuando pasamos tiempo con Él, entonces ahí Dios nos da de su amor. Nosotros reflejamos el amor de Él. Yo creo que aquí hay un llamado para usted que nos está mirando en casa. Para usted que es líder de la iglesia, que es un papá de familia, que quiere ver a tus hijos triunfar. Yo creo que el llamado es este. Amemos a los nuestros, a pesar de sus faltas, a pesar de sus errores. Es que en la medida en que amemos a las personas y las aceptemos tales y como son, el amor de Dios va a penetrar en ese corazón, y donde no hay hoy fruto de vida, Dios plantará una semilla de eternidad. Pastor, y otra cosa me hizo recordar mientras usted hablaba, y es que el mismo Dios lo dice en su palabra, dice un versículo que no hay ningún mérito cuando amamos a quienes nos aman. O sea, tú amas a una persona que te ama, no hay ningún mérito. El mérito está en amar a los enemigos. Dice, no hay ningún mérito amar a tus amigos, sino amar a tus enemigos. Amar a esa persona que no se lo merece humanamente, pero es cuando esa persona más necesita de nuestra comprensión, de nuestra guía, de nuestro apoyo, de nuestro amor. Pastor, hay otra cualidad, porque el tiempo avanza, y es la cualidad del espíritu de oración que tenía Abraham. Además de ser hospitalario, número uno, además de amar a los demás, número dos, tiene una tercera cualidad, y es que él tenía el espíritu de oración. Él intercede. Y la intercesión dice que él va donde y le dice, oye, si hay 50. Uh-huh. O sea, él está intercediendo por eso. Y la oración tiene un modo que se llama el modo de intercesión. Y yo creo que esto tiene un valor extraordinario, porque hoy día se necesitan iglesias que oren más y que hablen menos. Ay, pastor, está en el punto el correcto. El problema de nosotros es que hablamos mucho entre nosotros y poco con Dios. Uh-huh. Hablamos de nuestros problemas, hablamos de nuestras crisis, hablamos de lo que nos separa. Pero ¿por qué no hablar más con Dios y menos de nuestros problemas? Así es. Entonces, si aprendemos la lección de Abraham, ese valor de entrar en intimidad con Dios. Y otra cosa, pastor, él estaba orando por esas personas de Sodoma y Gomorra. Él estaba, ¿me sabe a qué me lleva esto? Que muchas personas decimos, bueno, yo voy a cumplir la misión, yo voy a decirle a la persona que Cristo viene. Pero oras por esa persona a la que estás tú testificándole. Él nos está enseñando en esta lección que Abraham, además de acercarse a ellos, de amarlo, de ser hospitalario, él está pidiendo, rogándole a Dios por esas personas. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestro vecino, ese vecino que nos quita nuestro puesto de estacionamiento, o esa persona que te dio mala cara? ¿Cuántos de nosotros oramos realmente por los terceros? Muchas veces oramos por nosotros. Yo quiero esto, Dios, yo quiero yo, y yo, y yo, y el yo. Pero ¿cuántos de nosotros oramos por aquella persona, por nuestro prójimo? Y es lo que nos está enseñando el espíritu de oración que tenía Abraham en Génesis 18. Elena White hace un comentario que quiero compartirlo, un pensamiento, y ella dice, el amor por las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Él sabía que esa gente estaba mal, sabía que esa gente se estaban perdiendo, pero no dejaba de orar por ellos. Entonces, esto es un llamado a nosotros los padres, sí, que sabemos que nuestros hijos se nos han apartado del Evangelio. Mm.
Saber que hay gente que adoraron con nosotros en la iglesia por muchos años y que ya no están. Saber que tenemos un vecino que es drogadicto. O pastor, o saber que aunque te le estás hablando a alguien, esa persona no termina de aceptar a Cristo y uno sigue, a veces uno hasta puede perder y desanimarse. Definitivamente, así lo es. Pero mira, hay un detalle adicional. Y es que Abraham empieza intercediendo por 50. Y Dios le dice, no hay 50. Uh-huh. Pero luego baja la parada y dice 45. Ni tampoco. No lo hay. 40, no lo hay. Hasta que llega a 10. Detalle interesante. Si él se hubiese dado por vencido, cuando Dios le dice, no hay 50, y hubiese dejado de interceder, se hubiese sentido fracasado, frustrado, porque estuvo orando todo el tiempo. Lo que quiere decir entonces, pastor, que aun cuando no veamos el fruto, la lección de esta semana en este punto nos lleva a ser constante en la oración. Aun cuando no veamos el fruto de que esa persona no se ha terminado de convertir, o de que los hijos no han llegado, o ese esposo o esa esposa no termina de convertirse, el llamado que nos está haciendo es que el espíritu de oración debe ser constante antes, durante y después de la misión. Así es, no podemos darnos por vencido. Tenemos que orar en todo tiempo y dejar que el Espíritu de Dios termine el trabajo. Esto es algo que la iglesia necesita hoy entender. Me gusta mucho cuando yo estudiaba teología, oratoria, mi profesor siempre apuntaba hacia un gran orador. Le decían el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Oh, yeah. Y este caballero, él tenía un equipo de oración. Pero encima del equipo de oración tenía una iglesia de oración. Mm. Había un anciano que no era de esos miembros que figuraba mucho, que hacía mucho, que cantaba mucho. No. Pero oraba todo el tiempo. Él llegaba primero que el diácono, antes de abrir la puerta, y se hincaba de rodillas a orar por los que iban a venir esa noche. ¡Qué ministerio tan hermoso! Cuando abrían la puerta, pasaba y se inclinaba en el primer banco. Y durante todo el tiempo que el pastor predicaba, él estaba orando. Oraba por las personas que estaban viniendo a la iglesia. Y el fenómeno que hubo, ese avivamiento espiritual que se produjo, era en respuesta a esas oraciones. Impresionante. Wow. Cuando el hombre predicaba, detrás de él tenía a más de 100 personas dobladas de rodillas, orando para que Dios usara al pastor como un canal de bendición. Y la iglesia crecía muchísimo. Claro. Yo creo que si hoy nos volcamos como familia a la oración, si hacemos de verdad lo que hemos llamado el eslogan de nosotros, el nuevo ADN de Peregrino, la capital de la oración. La capital de la oración, sí. Y hoy hacemos un plan con ustedes que están en casa, con los líderes que estamos acá, los pastores, y nos doblamos de rodillas por esas personas que tú quieres ver en la eternidad, por esos hijos que tú quieres ver de vuelta, por esa salud que tú quieres tener o quieres ver en tus hijos. Si todos nos volvemos cómplices en la oración, grandes cosas pasan. Hoy mismo, a través de esta plataforma, van a suceder milagros extraordinarios. Amén, amén. Es interesante cómo, familia, la oración tiene poder, pero tenemos que tomarnos en serio, practicar la oración constante y ferviente. De hecho, pastor, Martín Lutero, de todas las cosas por las que se conoce Martín Lutero, entre las más importantes está su dedicación a la oración. Y él escribió una frase que la tengo acá y la voy a leer textualmente. Él escribió, tengo tantas cosas que hacer que debo invertir las primeras 3 horas en oración. Martín Lutero. Todos conocemos quién fue Martín Lutero. Fíjate que él tenía tantas cosas que hacer que le dedicaba a invertir las primeras 3 horas en oración. Es que mientras más tú converses con Dios, más fácil se resuelven tus problemas y más éxito tiene en tu agenda. Pero nota esto, aunque Abraham oró por 2 ciudades completas, se convirtieron 3 personas, se salvaron 3. Y eso. Lot y sus 2 hijos, porque aún la mujer tenía el corazón ya puesto en Sodoma. Sí salió, fue, pero aún ella voltea. Sí. Lo que quiere decir entonces que tarde o temprano vamos a ver los frutos, si no es en esta tierra, en el cielo, de esas oraciones que hacemos a Dios por ellos. Y no podemos esperar que todos se conviertan a Dios, porque la verdad es que de 2 ciudades completas
solamente 3 se salvan, es porque no todo el mundo se va a convertir. Pero nosotros no somos Espíritu Santo. Así es. Nuestra misión así es echar el pan. Así es hacer nuestra parte, es amar. Uh-huh. Es aceptar a las personas como son. Así es. Es ser corteses, amables y compasivos. Amarlos cuando no se acercan. Y dejar que el Espíritu de Dios haga el resto del trabajo. Así es, pastor. Es que compartir la verdad, compartir la misión, como es el título de esta semana, no consiste en eso, en convencer a los demás de lo equivocados que puedan estar, sino simplemente de compartir de Jesús, de amar y de orar por ellos. Es que Dios respeta la libertad de elección de cada ser humano. Por mucho que yo ore, si la persona no quiere soltar el pecado, Dios no puede hacer nada por esa persona, porque Él nos respeta en nuestra libertad. Pastor, hay 2 valores más que quisiéramos compartir, y es la misión que tenía Abraham, pero la última quisiera dedicar los últimos minutos, y es la sumisión que tenía Abraham a la voluntad de Dios. ¿Qué nos puede decir brevemente en ese punto de la lección? Lo vemos desde su llamado. Era tan sumiso que acepta a Dios, no le pone reparo, no pide explicaciones, sino que dice, si tú lo dices, Señor, heme aquí, ¿a dónde tú me quieres llevar? Y eso es estar sometido a Dios todo el tiempo, eso es aceptar su voluntad. Ser sumiso a Dios significa no cuestionarlo, aceptarlo tal y como es, porque es que Dios lo sabe todo. Nosotros los hispanos tenemos un problema, y es el siguiente. Nos gustan ver los detalles del camino. Sí. Que nos den explicaciones. No, pero explícame, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? Pero ¿tendré un carro? ¿Qué carro tendré? La fe te mueve sin explicar nada. Porque la fe se somete a Dios. A un Dios que no conoce fracaso. Así es. Lo vemos también en la elección de la tierra, cuando se creó aquel pleito. Señor, ¿qué tú quieres? ¿Para dónde tomo? Y dice Dios, ¿para dónde tú quieres? Si todo esto te lo daré. Wow, impresionante. Él lo consultaba todo. ¿Entiendes? Entonces, lo vemos desde principio a fin, cuando Él se establece, cómo Dios lo bendice, cómo Dios incluso, cómo Él acepta la voluntad de Dios cuando Dios dice, finalmente, yo voy a destruir a esta gente. Impresionante. Y Él no lo entiende, pero lo acepta. Impresionante, ya estamos llegando al espacio final de Momento de Crecer. Interesante lección. Gracias, Pastor Joel, por estar con nosotros. En resumen, la misión de Dios se cumple en aquellos que muestran hospitalidad, que muestran amor por los demás, que muestran una oración intercesora y que muestran una sumisión a la voluntad de Dios. Y siembran un legado en su familia, como lo hizo Abraham con su sobrino. Unas palabras finales con respecto a ese legado para todos nuestros amigos que nos están escuchando. Mi querido, tú puedes ser un canal de bendición en el cumplimiento de la misión. No necesitas pararte en un púlpito, solo necesitas poner en práctica todo lo que Dios te ha entregado. Amén. Esos valores, ese amor, esa lealtad, ese espíritu de oración que te mantiene en pie de guerra, intercediendo por tu iglesia y por tu familia. Que Dios te bendiga y que pueda ser utilizado exitosamente para la gloria del Señor. Amén. Con esto nos despedimos. Vamos a orar sin antes decirle que la próxima semana estaremos estudiando, pastor, algunas excusas que no nos permiten compartir la misión de hoy. Está muy bueno eso. Sí, así que le esperamos la próxima semana. Oremos para despedir el espacio de Momento de Crecer. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por enseñarnos en este día las claves, los aspectos, los valores, las cualidades que debemos tener para compartir al mundo entero tu misión. Ayúdanos a partir de hoy a hacer un legado contigo, a formar parte de tu equipo, a ser hospitalario, a amar a los demás y sobre todo amarte a ti por sobre todas las cosas. Quédate con el resto de la programación, quédate con este espacio, quédate con cada hermano, con cada amigo que nos está viendo en este mundo, en cada rincón del planeta. Bendícelos. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos llegado al final de Momento de Crecer, con el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Te esperamos el próximo sábado para crecer juntos en el conocimiento de Dios. Si te gusta nuestra programación, síguenos en YouTube,
arroba Iglesia Los Peregrinos, en Facebook Page, Iglesia Los Peregrinos, en Instagram, arroba Iglesia Los Peregrinos, y en nuestra website, www.losperegrinos.org. Decidí dejarte, buscar otro camino, vagar por el mundo, buscando mi destino, llorando en mis temores, cada día más. Me hundí en el pecado, me diste la mano, me levantaste del polvo, sanaste mi vida, tu gracia, Padre amado, me alcanzó. Padre amado, perdonaste mis pecados, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias. Padre amado, tu poder me ha transformado, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias por tu amor. Tu promesa estuvo en pie aún estando perdido, me mirabas con amor queriendo ser mi amigo. Tu gracia, Padre amado, me alcanzó. Padre amado, perdonaste mis pecados, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias. Padre amado, tu poder me ha transformado, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias. Vida nueva me has dado, viviré eternamente. Oh Padre, sin ti no fuera lo que soy, tú guías el camino donde voy, viviré. Dando gracias por tu amor.
Señor. En esta mañana, buenos días y feliz sábado para nuestros hermanos que están del otro lado de estas cámaras. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar aquí en este lugar. Hace dos sábados atrás, se acerca el primer anciano de nuestra iglesia, allá arriba en el tercer piso, y me dice: quisieras tener el momento de la oración el sábado próximo. Le dije que sí, pero no me acordaba que el sábado pasado yo tenía una actividad con los niños míos en otra iglesia. Y lo llamé y le dije que debía ser para otro sábado, si era posible, y él lo cambió para hoy. En ese momento él me dio una idea de qué hablar. Y yo le dije: no, yo tengo otra. Mientras estudiaba el lunes en la mañana, Dios me dijo: no es la idea que tú tienes. Tienes que hablar de José. Y hoy le voy a hablar de José y después le voy a explicar por qué Dios cambió el plan que yo tenía o la idea que vi en mi mente. Si nos ponemos a analizar la vida de José, desde muy pequeño sus hermanos le tenían envidia, lo maltrataban. Dice la Biblia que nunca le hablaban con bien, siempre le hablaban ásperamente, lo maltrataban. Hoy pudiéramos decir, le hacían bullying. Al punto que un día fueron capaces de querer matarlo. No lo mataron, lo vendieron como esclavo. Y todos sabemos la historia y la vida de José. José tiene que haber sufrido mucho porque tierno, jovencito, fue a vivir en un país extraño, donde allí estuvo preso injustamente 2 años. Cuando pasó el tiempo, todos sabemos la historia, y estos hermanos se vuelven a encontrar con José. Yo solamente les puedo hacer una pregunta: ¿cuál sería la reacción tuya al encontrarte con tus hermanos? ¿Cuál sería mi reacción al encontrarme con mi hermano José? Perdón, con mis hermanos, después de haberme hecho tantas cosas malas. Hoy, un hermano de nosotros nos habla, nos da una contesta quizás en mala forma. ¿Y qué hacemos? Nos peleamos con él. Nos disgustamos con él. Hace 2 años, yo llamé a un hermano mío, no es hermano de sangre, pero lo quiero como si fuera mi hermano. Lo llamé para decirle que su hermano estaba grave en el hospital, que debía llamarlo. Y él tuvo conmigo una contesta que a mi punto de vista no debió haber sido la mejor. Y nos disgustamos hace 2 años de eso. Hace 1 año y unos meses murió mi papá y él no me llamó. Mandó un mensaje familiar y me incluyó en el mensaje, pero yo esperaba que me llamara. No me llamó. Eso hizo en mí sentirme más mal. Y todas las mañanas Dios me decía, cuando estudiaba, yo en la mañana estudio mi lección cada día: tienes que llamarlo. ¿Pero por qué? Si él es el que me trató mal. Y yo discutía con Dios todos los días. ¿Por qué? Él es el que me trató mal. Él es el que se puso bravo conmigo. Yo solo lo llamé para decirle que tenía un hermano que estaba muriendo, que debía llamarlo. Bien, para no ser la historia más larga, cuando el primer anciano, nuestro hermano, me dijo eso, Dios me dijo: tienes que hablar de la historia de José. Porque así como José perdonó a sus hermanos, tú tienes que perdonar a ese hermano tuyo. La semana pasada lo llamé. Solamente lo invité le dije, no quiero decir, él vive a 16 horas de aquí. No nos habíamos visto más. Le dije,
necesito que cojas una pala y un pico. Me dice, ¿pero para qué? Digo, yo voy a coger una pala y un pico y voy a abrir un hueco lo más profundo que pueda para enterrar el disgusto que tenemos. Hablamos mucho rato, estuvimos hablando mucho rato, y gracias a Dios, Dios usó nuestra iglesia para resolver este problema. Pero asimismo, yo quiero invitarlos a ustedes, que si tienes a un hermano, que si tienes a un amigo que está dolido contigo, que lo llames, llámalo, porque el mañana es incierto. Nosotros podemos acostarnos a dormir hoy y mañana no amanecer. ¿Y qué será de ti si tienes un disgusto con un hermano tuyo, con un amigo tuyo? Bien, en este momento quiero dirigirme también a mis hermanos que están allí detrás de las cámaras, que nos ven desde allá. Si tienes a un amigo, a un hermano, a un familiar, a un hermano de iglesia, por favor, llámalo. Llámalo y dile que quieres estar a cuenta con él. Y hoy te invito a ti que hagas lo mismo. Si no lo tienes cerca, llámalo. Llámalo para que arregles tus cuentas con él y también con Dios. Quiero invitarles a ponerse de pie. Yo quiero tener una oración para que Dios nos ayude a arreglar nuestras cuentas con nuestros hermanos. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, en esta hora agradecemos la oportunidad de estar aquí en este lugar. Queremos darte gracias, oh Dios, porque somos tus hijos, porque tú nos amas y porque tú nos mandaste, oh Padre, a perdonar a nuestros hermanos, así también como tú nos perdonas a nosotros. Oh Padre Celestial, te pido que toques cada corazón que está en este lugar y cada corazón que nos mira a través de las cámaras, oh Padre, para que en ellos pueda haber una transformación y el orgullo que pueda haber en nuestras vidas, oh Padre, pueda ser enterrado para que nunca más vaya a salir. Pedimos en esta hora que tu Espíritu pueda obrar en nuestras vidas y nos ayudes, oh Dios, a estar más cerca de ti, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios me los bendiga. Gracias, pueden sentarse. Feliz sábado para todos. Gloria a Dios porque estamos aquí en la casa de Dios reunidos. Un día especial como hoy, sábado. Sábado glorioso. Dice la santa palabra de Dios que yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Gracias a Dios porque cuando venimos a este lugar, venimos al mejor lugar del mundo. Gloria a Dios por eso. Ha llegado un momento que es bien típico en nuestra iglesia. Es bien especial porque es cuando tú y yo nos unimos en el idioma universal para alabar y glorificar a aquel que merece toda gloria, honra y honor. Y muchas veces venimos a la iglesia por muchas razones. Venimos porque primeramente venimos a adorarle, a alabarle. Otras veces venimos a traer nuestras gratitudes. Muchas veces a compartir con los hermanos. Hay muchas razones por las cuales tenemos que alabar a Dios. Y en mi vida particular, cada momento de mi vida, agradezco a Dios por cada minuto que me regala de vida. Y yo estoy seguro que ha sido la experiencia tuya, amén. Y es por eso que si así lo has sentido, si has sentido que Dios ha estado contigo, te pido que te pongas en pie y cantes con nosotros. Vamos a comenzar con un himno que nos gusta mucho cantar en nuestra iglesia y que estoy seguro que muchos se lo saben. Dice que hay tantas razones por las cuales alabar a nuestro Dios. Si me ayudan con la letra, por favor. Hay 10,000 razones para alabar. Así que
Cantamos todos. Alma mía bendice. Alma mía bendice al Señor, su nombre alabaré. Como nunca cantar, oh cantar, su nombre alabaré. El sol nació, ya es un nuevo. Pase. Pase lo que pase y venga lo que venga. Hazme que cante hasta el atardecer. Hazme que cante hasta el atardecer. Tu amor es fiel. Tu amor es fiel y eres sano en vida. Tu por tus bondades, hay 10,000 razones para alabarle. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice al Señor. Canta conmigo. Nuestras fuerzas fallan. El día cuando mis fuerzas y pensamos fallan, que el fin llega a nuestros días. Se acerca el fin de mis días. Pero aún así, mi alma seguirá cantando. Mi alma aún te seguirá cantando. No solo por un día, por un año, no. Alma mía bendice. Alma mía bendice al Señor. Démosle un aplauso a aquel que merece toda la gloria.
la honra y el honor. Su nombre alabaremos por toda la eternidad. Yo sé que tiene 10,000 razones para alabar a Dios. Y yo quiero, no tenemos letras aquí adelante, pero quiero que se sienta y cantemos todos a capela el coro de este himno. Alma mía. Gloria a Dios. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Repite conmigo una vez más. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Una vez más. Su nombre alabaré. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Hermanos, estamos aquí. Yo quiero darle gracias a Dios. Le vamos a dar gracias a Dios con los diezmos y las ofrendas. Y yo quería decirle, cuando yo era niño, yo iba a la escuela todos los días. Mi papá nos daba, a mí y a mi hermano, 5 pesos. 2 pesos y medio para él y 2 pesos y medio para mí. No importaba lo que sucediera, si yo me lo gastaba en la merienda, lo guardaba, lo administraba para cualquier cosa que quisiera, al otro día esos 2 pesos y medio estaban en el bolsillo para la merienda. Y uno sentía la despreocupación de no sabía cómo lo conseguía mi papá, pero siempre estaba ahí el dinero, siempre él cuidaba de mí. El estar en un país extraño, fuera de mi parentela, solo, me ha hecho confiar en Dios, porque me hace sentir como me sentía cuando era niño. Dios cuida de mí en todo, en ropa, en vivienda, en comida, en familia, en amor. Me ha rodeado de personas de una familia hermosísima que son ustedes. He conocido una hermosa mujer, tiene 2 niños que ahora son mis hijos también. Y le doy gracias a Dios por eso, porque Dios siempre cuida de nosotros, Dios siempre está al cuidado. Recientemente tuve una gratificación del Señor. Me cumplió un deseo, el cual yo le pedía con fervor todos los días de rodilla: Señor, cámbiame de lugar. Quiero irme a un lugar, a una casa, a un lugar más tranquilo, un sector más familiar, donde yo pueda estar más tranquilo, salir a caminar y conectarme con Él. Y pasó exactamente como yo se lo pedía. Y yo le quiero dar gracias a Dios, devolviéndole un poquito de lo que tanto Él me da y haciendo uso de su palabra, de su amor por nosotros. Yo quiero devolverle a Él. Vamos a orar. Yo le voy a pedir a los hermanos a los diáconos que pasen al frente para dar gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias te damos esta mañana por tanta gratificación que tú nos das, por el alimento, por el calzado, el transporte, la vivienda. Todo lo que tú nos das es un milagro para nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Thank you.
tenemos la bendita esperanza que un día llegaremos a la eterna mansión. Canta conmigo. Los que aman al Señor, los que aman al Señor, elevan su canción en dulces notas del oro. Esa bendita esperanza que a Sion vamos, a nuestra ciudad tan gloriosa, mientras estemos por este mundo, para llegar a la santa ciudad tenemos que mantener nuestra mirada fija en Dios. Muchas veces hay cosas en nuestra vida que nos desenfocan y a veces nos desvían del objetivo que debemos llevar cuando como hijos de Dios vivimos en esta tierra. En esta mañana queremos cantar una melodía con una letra maravillosa que nos dice que nuestra mirada solamente debe estar puesta en Dios. Dios siempre ha sido fiel. Dios es fiel y Dios será fiel. Canta con nosotros. Si no te sabes un pedacito de la letra, canta el pedazo que te sepas. Es bien fácil. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí.
llenas mi vida. Y llenas mi vida a una sola verdad. A una sola verdad. Sé que cuando me miras, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Paz en Dios, tus ojos revelan. Puesta en nosotros nos trae paz. Canta conmigo. Paz, paz, cuán dulce paz. La que da. Sus ondas de amor. Sus ondas de amor celestial. Gloria al Señor. Esta mañana pueden sentarse. Tenemos el privilegio de tener con nosotros al presidente de la obra en Cuba, de la Unión Cubana, Aldo Joel. Aldo Joel, hace muchos años que nos conocimos, con una poesía hermosa que ustedes la han oído, seguro. Sufre
pero no te vayas. Y este hombre ha cumplido esa misión, nunca se ha ido de Cuba. ¿Qué le parece? ¿Eh? El único que ha cumplido eso es él. Yo solo he quedado y buscan para matarme. Pero Dios le ha dado el privilegio, lo ha llenado de su espíritu para cumplir esa misión tan difícil, como todos los cubanos sabemos. Pero Dios ha estado con él. Lo ponemos en sus manos esta mañana para que nos traiga el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Gracias, Roel. Gracias. Muy buenos días, querida familia. Buenos días. ¿Cómo se sienten en esta mañana? Gloria a Dios. Felices de estar aquí con ustedes en esta mañana. Estaba preocupado cómo llegar a los peregrinos y predicar, porque he estado viendo en casa, mi esposo y yo participamos mucho de los cultos de los peregrinos. Y estaba viendo que desde el pastor Arnaldo se ha establecido aquí, no sé si es una moda, que todos los predicadores suben con un lacito aquí en vez de una corbata. Y dije, ay, yo que soy del cuarto mundo, ¿cómo lograré el lacito para subir a la plataforma de aquí de los peregrinos? Porque Ruber sigue la misma tradición. Pero gracias a Dios, Dios siempre provee para estar ahí en la tradición que han impuesto acá, para gloria de Dios. Felices de poder compartir con ustedes. Hemos estado aquí todos estos días en tres grandes eventos que han tenido lugar aquí en los Estados Unidos. Llevo varios días porque se me venció mi visa de múltiples entradas desde agosto y logramos una visa de una sola entrada y he tenido que quedarme aquí para tres grandes reuniones. Llegamos finales de septiembre para estar en el Congreso Mundial de Maranata Internacional, que es la agrupación que construye templos y ayuda en distintas partes del mundo. Tuve la oportunidad de ser el último orador de la mañana de la Convención Mundial de Maranata. Después me pidieron que tuviera el devocional para la Junta Mundial de Maranata el domingo siguiente y allí compartimos con todos los donantes del mundo. En esa reunión tuvimos el devocional de la mañana de la Junta, de inicio de la Junta. De ahí, pues viajamos a la Asociación General y estuvimos en la junta de fin de año, la junta de otoño de la Asociación General. Y fue algo maravilloso escuchar datos interesantes que formamos tú y yo parte de una iglesia que ya en estos momentos sobrepasa los 22.234.406 miembros de iglesia en todo el mundo. Así que alabado sea el nombre de Dios. Que formamos parte de una iglesia que está en 212 países de la tierra y que se ha convertido en la denominación cristiana que está establecida en más países del planeta Tierra, aún en más países que la iglesia católica, para gloria de Dios. Que somos una iglesia que tiene en el mundo 97.811 iglesias organizadas para la gloria de Dios. Que somos una iglesia que está transmitiendo el mensaje a través de la radio en 2.972 estaciones de radio en el mundo. Que somos una iglesia que está utilizando 994 canales de televisión para proclamar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 a esta generación en todo el mundo. Me impactó también en la Asociación General que los devocionales estuvieron a cargo de presidentes de uniones de países muy especiales. El primer devocional estuvo a cargo del presidente de la iglesia en la China. Y escuchamos allí noticias lindas. Ustedes saben, más de 7 millones de personas, 7.5 millones de personas escucharon la campaña de McFeeling en China. Fueron conectados todos los días para escuchar el mensaje de salvación en China. Escuchamos noticias interesantes de lo que está pasando, por ejemplo, en Israel. El último devocional fue el presidente de la Iglesia Adventista en Israel. En Israel tenemos 815 adventistas del séptimo día que están organizados en 21 iglesias adventistas allí en Israel. 21 iglesias adventistas tenemos en Israel. Y me impactó la noticia que dio el presidente el día 7 de octubre, el día que Hamas entró allí a territorio israelí. Había una familia adventista, una muchacha líder de la iglesia, su esposo y su niñita. El esposo la iba a llevar a ella a la iglesia.
Ella es la líder, miembro de la iglesia. Él la iba a acompañar y llevar a la iglesia con su niña. Pero mientras desayunaban, ella miró por la ventana de cristal y vio como ya venían los hombres de Hamás allí a territorio, allí en la zona de Gaza. Y cuando ella vio aquello, le dijo al esposo: cierra la casa, cierra todas las puertas, apaga las luces, corre. Y apagaron las luces, cerraron todo, se fueron para un rincón de la casa, se pusieron a orar en un rinconcito de la casa. Y dice que los soldados de Hamás allí tocaban duro en las puertas de aquella vivienda, y tocaban y tocaban y gritaban, pero no veían nada, todo estaba oscuro. Le dieron la vuelta una y dos veces a la casa, y mientras le daban la vuelta a esta hermana, a esta líder de la iglesia, esta joven líder con el esposo y la niña, ahí oraban a Dios. Y de momento, cuando el hombre dio varias vueltas y no vio movimiento, se fue a otras casas allí a hacer la masacre en otros lugares. Y gracias a Dios, esta familia adventista salvó su vida. Dios es grande y maravilloso. Me impresionó también, no sé, pedí que me pusieran una vista de una persona allí de rodillas. No sé si estará lista ahí para verla. Una impresionante historia. La tomé de la pantalla de la Asociación General, así que no está tal vez muy nítida. Esta vista de algo que sucedió en Ucrania y nos contó el presidente de la iglesia en Ucrania. En Ucrania, en cierto lugar, un hermano de nuestra iglesia vio que las bombas venían. Y mientras vio que las bombas venían, entonces en ese momento dice que él lo que le dio fue por tirarse de rodillas. Y ahí tengo la vista. Levantó sus manos todo lo más que pudo y clamó al Jehová que tú y yo creemos. Ahí cayeron las bombas. Él fue herido. Fue a tener al hospital. Perdió la conciencia. Pero cuando volvió en la conciencia en el hospital, le preguntó a las enfermeras: ¿cuántas de las personas que estaban alrededor mío murieron en el bombardeo allí en Ucrania? Tremenda noticia, la enfermera le contestó: alrededor suyo habían 50 personas, y cuando vieron que usted se tiró de rodillas y levantó los brazos al cielo y clamó a Dios, esas 50 personas hicieron lo mismo que usted, se arrodillaron y clamaron a Dios, y ninguna de ellas murió, para gloria de Dios. Miren ahí la vista, ahí la tomé allí de la pantalla de la Asociación General, ahí está la vista. Ese es el hombre ucraniano que está clamando a Dios en medio allí del campo de batalla mientras caían las bombas. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es en el Dios que nosotros creemos. Estamos en los 160 años de la primera del primer Congreso Mundial de la Iglesia Adventista. Lo celebramos en la Asociación General. 1863-2023, 160 años proclamando el regreso de Jesús a esta tierra. 160 años proclamando que Cristo viene pronto, organizada esta iglesia. Y el próximo año estaremos celebrando los 150 años de que J.N. Andrew salió desde los Estados Unidos como el primer misionero adventista al mundo, y se viajó a Inglaterra, y de ahí se estableció en Basilea, Suiza, y allí estableció la primera misión mundial de la internacional de la iglesia adventista, convirtiéndose en el primer misionero. Fue impresionante en la Asociación General ver cómo una familia, un pastor terminando su doctorado ahora en la Universidad de Andrew, con su esposa y sus hijos, fueron allí consagrados y se oraron por ellos, porque después de 150 años, en el año 2024, la iglesia adventista, para celebrar los 150 años de la misión mundial de la iglesia, enviará a esa familia desde los Estados Unidos a Basilea, Suiza, para que allí establezcan una nueva iglesia adventista en Suiza. Esa familia acabó de organizar una nueva iglesia adventista en Madrid, España. Hicieron un centro comunitario en el corazón de Madrid, que allí vimos las vistas en la Asociación General, en el corazón de Madrid lograron establecer una nueva iglesia adventista del séptimo día. Y ahora van hasta Suiza para recordar lo que hizo Andrew 150 años después, y allí establecer una nueva iglesia adventista en Suiza. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios sigue adelante con su misión. Queridos
Y concluyo esta parte introductoria diciéndote alguito de Cuba, porque seguro también quieres saber algo de Cuba, porque vengo representando hoy a ese país, de esa isla del Caribe. En Cuba, no todo lo que escuchamos es tétrico. Hay muchas cosas difíciles. La situación está bien difícil. Está complicada. Mi esposa me decía los otros días, cuando pensamos que llegamos al fondo, todavía vemos que hay más hueco para abajo. Ok. Pero Dios está al control de su iglesia. Y este año estamos sobrepasando los 40,000 miembros de la iglesia adventista en Cuba. En el año 90 habían solo 10,000 adventistas en Cuba. Y del año 90 a la fecha hemos cuadruplicado la feligresía de la iglesia adventista en nuestro país. En el año 90 habían 100 iglesias adventistas en Cuba. Puedo darte hoy la noticia. Acabé de desfilar en la Junta de la División mostrando que hay en estos momentos en Cuba 380 iglesias adventistas. Y esperamos terminar en nuestro quinquenio en el 2025 con más de 400 iglesias adventistas en Cuba. Esta semana el presidente de la iglesia Bernardo en La Habana me dijo: pastor, acabamos de adquirir, en estos momentos hemos echado todo el dinero. Y hemos, pero por fe lo hemos echado y hemos adquirido en estos momentos 10 nuevas propiedades para abrir 10 nuevas iglesias en el occidente cubano. Alabado sea el Señor. Cuba tiene 160 municipios y de esos 160 municipios, en 155 ya hay iglesias adventistas establecidas. Nos faltan 5 municipios para llevar la presencia adventista a toda la isla de Cuba con la ayuda del Dios de los cielos. Hermano, Cristo viene pronto. La situación es difícil allá, pero la iglesia crece. Hay violencia, hay hambre, hay necesidad. Un cartón de huevo, todo el mundo sabe, de 30 huevos vale 3,000 pesos en estos momentos. Un pastor gana 3,500 pesos, casi un cartón de huevo es el salario del mes de un pastor. Una situación difícil, pero Dios siempre ayuda a sus hijos. Difícil situación. La violencia se ha levantado, un país que se caracterizó por la tranquilidad, mucha violencia. Hace unos meses atrás llamaron en la madrugada a mi casa y mi esposa me despertó y me dijo, ella escuchó y me dijo: corre, que el sereno de la Unión está llamando, que se están metiendo en las oficinas de la Unión Cubana. Y allí corrí para allá y ella me dijo: pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ir para allá? Hay que ir, tengo que apoyarlo allí al muchacho. Y corrí para allá. Con el escudo de la fe, abrimos la Unión, encendimos, subí las escaleras, él y yo subimos las escaleras, Víctor y yo subimos las escaleras sin saber lo que nos íbamos a encontrar ahí arriba, porque cuando se te meten en un lugar te matan, ¿ok? Y entonces subimos por fe ahí, empezamos a hacer ruido, mi esposa jugó la estrategia de llamar a todos los líderes y hermanos que vienen cerca de la Unión y empezaron a llegar algunos mientras nosotros subíamos a la planta alta y las personas, parece, cuando nos sintieron huyeron, pero nos dejaron ya las rejas de las ventanas medias jorobadas ya, medias dobladas, porque ya iban a entrar ya, pero Dios puso su mano y protegió a nuestras oficinas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La situación está difícil, pero Dios está al frente de su iglesia en nuestro país. Cristo viene pronto, hermanos, y tenemos que cumplir la misión. Vamos a orar. Vamos a cantar un canto que quiero que sea la introducción para el estudio de la palabra. Por favor, el canto Vive la Esperanza. Quiero que, Oriel, ¿por dónde estás? Yo quiero que en esta hora nos unamos y vivamos, y los que se puedan poner de pie, dice que no debemos estar más de una hora sentados. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar con todo el fervor, el ánimo, el entusiasmo. Vamos a cantar este canto tan bello, tan lindo. Vive la esperanza. El tema que comparto con ustedes es Mientras le esperamos. Mientras le esperamos. Es el tema que comparto con ustedes. Por favor, Oriel. 8. Bueno, hoy vamos aprendiéndolo todo, así que vamos a unirnos. Hace un poquitico más la música. Vive la esperanza. Vive el canto también y tu esperanza. Cristo nos dio esta promesa, dijo que pronto vendrá para llevarse a su pueblo a la mansión celestial. Prepararnos morada, y
digo con seguridad, porque se fue su deseo que estemos donde él está. Acepta hoy la promesa que llene tu corazón. Deja que ella te envuelva, es más que simple emoción. Vive la esperanza que Jesús vendrá por ti. Vive la esperanza que Él no tardará en venir. Vive la esperanza que Jesús vendrá por ti. Vive la esperanza que Él no tardará en venir. No se turbe vuestro corazón. Confía en Dios, creed en Él. Cristo viene pronto. Acepta hoy la promesa que llene tu corazón. Deja que ella te envuelva. Es más que simple emoción. Vive la esperanza que Jesús vendrá por ti. Vive la esperanza que Él no tardará en venir. Vive la esperanza que Jesús vendrá por ti. Vive la esperanza que Él no tardará en venir. Y mientras viene por cumpliendo la misión, voy proclamando que vendrá por ti. Vive la esperanza que Jesús vendrá por ti. Vive la esperanza que Él no tardará en venir. Vive la esperanza que Jesús vendrá por ti. Vive la esperanza que Él no tardará en venir. Cristo vendrá. Gloria al Señor. Oremos. Señor, ahora vamos a abrir tu palabra. En el silbo suave y apacible, como sabe hacerlo tu Espíritu Santo, queremos que trabaje con nosotros y que hoy escuchemos tu palabra. Que no se vea instrumento humano, sino que sea tu Espíritu quien nos diga a través de tu palabra lo que nosotros necesitamos escuchar. Y que nos deje el vigor para vivir a la altura de tu palabra. Bendice el pan de vida en esta hora, Señor. Mientras te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero abrir con ustedes. Pueden sentarse. Gracias. Muy amables. Quiero abrir la Biblia junto con ustedes. Que la abramos allí en el libro de Éxodo. Mientras le esperamos. Capítulo 32. Y vamos a ver allí los primeros 5 versículos. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, este hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón.
y él lo recibió de sus manos, le dio forma como un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: Mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. ¿Qué estaba pasando? Moisés se tardaba, el pueblo se desesperó. Ustedes conocen la historia, voy a parafrasear. Y dice que le dijeron a Aarón: haznos dioses. Moisés no llega, Jehová no está, haznos dioses que nos dirijan. En medio de la travesía que tenemos por delante y el árido desierto. Queridos, y salió de todas aquellas joyas, aquel becerro de oro que el pueblo comenzó a adorar en aquella hora crítica. Pero quiero que vayamos rápidamente en honor al tiempo a los versículos 27. Allí Jehová le dice a Moisés, dice el relato: mira lo que está haciendo el pueblo, ve de allá, etcétera. Versículo 27 dice allí, versículo 25: al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Cómo estaba el pueblo? Desenfrenado. Pues Aarón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos. Se puso a la puerta del campamento y dijo, verso 26: quien esté de parte de Jehová, únase a mí. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, que cada uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta, matando cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moisés y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, verso 29: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él os dé hoy la bendición. Palabra de Jehová. Queridos, les quiero invitar en esta hora a visualizar juntos en este bello templo donde se reúne la iglesia de los peregrinos, que veamos a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la Biblia, a la luz de Éxodo 32 y de toda la Biblia, el llamado que Dios le está haciendo al remanente mientras esperamos la venida de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Dios hace un llamado al remanente. La iglesia es el objeto supremo de la consideración de Dios en esta tierra. Dios ha tenido un pueblo desde que entró el pecado. Dios se buscó un grupo especial y constituyó su pueblo, como hemos leído en la historia de Israel, Moisés y Aarón en el desierto. Dios escogió a los israelitas para que fueran su pueblo, los colocó en el centro de la ruta comercial del viejo mundo para que todos conocieran de Jehová, el Dios de los cielos. Dios tuvo su pueblo, el pueblo de Israel. En los últimos tiempos Dios tiene también un pueblo, y ese pueblo es la iglesia cristiana, que es la mayor organización que existe en el planeta Tierra hoy, con casi 2,000 millones de seguidores. Dios tiene un pueblo, su iglesia, la iglesia cristiana. Está el Israel literal, y hoy Dios tiene un Israel, ¿qué cosa? Espiritual, que lo forma la iglesia cristiana de Jehová Dios. Ese es su Israel espiritual. Pero me llama la atención, de acuerdo a el libro de Éxodo capítulo 32, que cada vez que ha habido una crisis en el pueblo de Dios, Dios se ha valido y ha buscado un remanente fiel dentro de los hijos de Dios. No sé si están conmigo en eso. Siempre, pueden buscarlo en toda la Biblia, a lo largo de la Biblia, siempre en cada crisis del pueblo de Dios, cada crisis espiritual, Dios ha levantado un remanente para sostener su verdad en este mundo. Queridos, y lo primero que yo visualizo en los versículos allí del 25 en adelante de Éxodo 32
es que el remanente de Dios, ese residuo, ese grupo fiel, cuando los demás se corrompen, ese grupo que mantiene los principios y la adoración al Dios de Jehová, ellos en primer lugar aceptan el llamado de Dios a la fidelidad. Dios hace un llamado al remanente. ¿Un llamado a qué cosa? Un llamado a la fidelidad. Y el pueblo, el remanente fiel, acepta ese llamado. Queridos hermanos de los peregrinos, queridos hermanos que están por la internet escuchándonos en esta hora, a los cuales saludo también en este momento. Queridos hermanos de distintas latitudes que están conectados con la iglesia de los peregrinos, quiero decirles en esta hora que Dios siempre hace un llamado a la fidelidad a su pueblo, a su remanente. Que en la guerra entre el bien y el mal no hay lugares neutros. ¿Qué dije? En la guerra entre el bien y el mal no hay lugares neutros. No hay un tercer camino, no hay un punto central. O estamos con el bien o estamos con el mal. No hay lugares neutros. El carácter débil, cuando viene la crisis, se pone de parte de la muchedumbre, de la multitud. Pero el de carácter fuerte, el de coraje, el de valor, se queda solo defendiendo la verdad de Dios, aunque se desplomen los cielos a nuestro alrededor. Estamos en la crisis final de la historia. Israel tuvo esa crisis en los días de Moisés, una de tantas. Pero esa crisis reveló el carácter de aquellos que salieron de la esclavitud de Egipto después de 430 años de esclavitud. Y allí hubo un grupo que se puso de parte de Dios, respondió al llamado de Dios a la fidelidad. Y aunque se quedaron solo de 12 tribus, solo la tribu de Leví se quedó de parte de Jehová. Ese grupo allí defendió la verdad de Dios en medio del caos de su día. Querido, solo los levitas no participaron del culto pagano. ¿Solo quiénes? Los levitas no participaron del culto pagano. Ellos se mantuvieron de parte de Dios. Hace unos años que prediqué aquí, hablé de una muchacha, Amelia, una jovencita de Santa Clara, bautista. Ella estudió la Biblia, ella y su mamá precisamente en estos momentos está en mi casa de visita. Y ella estudió la Biblia, entendió el sábado, se unió a la iglesia. Ella es una muchacha con un don extraordinario en el arte y demás. Y en la escuela de arte de Santa Clara, ella tenía que presentar uno de sus trabajos. Y le pidieron que representara una obra que en el fondo había espiritismo. Y ella dijo: no puedo. Y esa muchacha perdió su carrera. Aquí algunos hermanos nos dieron una colaboración para ella, pero ella decidió, aunque nueva en la iglesia, ganó el boom bíblico de Cuba y compitió a nivel de Interamérica, bien joven en la iglesia adventista. Y esa muchacha decidió perder sus estudios por no hacer una obra que no representaba nuestras creencias. Ayer yo hablaba con su mamá, que está en casa. Hoy Amelia está terminando su maestría en la Universidad de Jamaica, para gloria de Dios. Tiene un compromiso con un joven de Jamaica que vive aquí en los Estados Unidos y está esperando su visa fiancé para venir para este país ya a desarrollar su carrera. Y está haciendo algunos trabajos para la División Interamericana también. Tremendo talento de muchacha. Cuando Dios cierra una puerta, se abre otra. Porque la palabra dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los levitas solo se quedaron, pero de parte de Jehová, y no cayeron en la idolatría. Apocalipsis 12:17, todos lo conocemos, habla de un remanente final dentro del cristianismo, el pueblo de Dios. En todas las iglesias cristianas Dios tiene gente linda, hermosa, bella, que van a estar con nosotros en el reino de los cielos. A mí no me cabe duda que son fieles hasta donde su luz les ha dado, y son fieles en lo que han creído, y Dios los va a salvar a ellos. Yo lo creo personalmente. Pero dentro de toda esa gente
Dios está llamando a un remanente para que den la última amonestación a la tierra en el último tiempo. Y Apocalipsis 12, 17 dice que el dragón se llenó de guerra y de ira y hizo la guerra a la iglesia, al cristianismo. Y dice que más que eso, a los hijos de la mujer, a los hijos de la iglesia. Estoy parafraseando, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el remanente que quedará en la crisis final de parte de Jehová. Y Dios hoy nos hace un llamado a nosotros a que formemos parte como cristianos del remanente final, que proclamará al mundo que Cristo viene pronto y que proclamará las verdades de Dios, las verdades del sábado, las verdades impresionantes del santuario, las verdades de que el alma es mortal, solo la inmortalidad pertenece a Dios y es bajo condiciones que el hombre la puede recibir un día. Querido, en este tiempo necesitamos ser fieles a Jehová. El diablo hace guerra contra esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Yo recuerdo una vez que visité las cuevas de Bellamar siendo un muchacho en Matanzas, en el norte de Cuba, cerca de La Habana, 100 kilómetros de La Habana. Son unas cuevas bellas de más de un kilómetro de profundidad. Y cuando usted llega lleno de estalagmitas, estalactitas, y cuando llega al final, el guía turístico en aquellos tiempos te apagaba todas las luces de la cueva y usted no veía nada. Nada, usted pensaba que se iba, que se quedó, que murió allí en aquella densa oscuridad. Ni el que había al lado, ni su mano, usted se la veía. Y todo el mundo de momento era inesperado para las personas. Cuando él apagaba las luces, daba un grito de terror. Querido, en este tiempo de oscuridad, que hay muchos gritos de terrores en todas partes, tenemos que ir a la palabra de Dios como remanente fiel para que nos alumbre en el lugar oscuro de esta tierra, para que sea luz para nosotros, para que en medio de la oscuridad aquí de las cuevas y los lugares terribles de esta tierra, nosotros encontremos la puerta de salida y el camino que nos llevará hasta el reino de los cielos y nos llevará al encuentro con nuestros seres queridos que durmieron esperando la mañana gloriosa de la resurrección. Dios nos hace hoy un llamado a la fidelidad. Segundo, en versículo 27 y 28, Dios le dice a través de Moisés a los levitas. Vamos a leerlo allí en la palabra de Dios nuevamente, dice allí. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, que cada uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta, matando cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Vayan y maten. Terrible. Nos parece hoy un poco complicado ese mensaje. Pero queridos, los levitas tenían una orden y un llamado de Dios: maten a todos los que se involucraron en la idolatría. Deben matar a los idólatras. Había que aplacar la rebelión. Había que mostrar a los pueblos que estaban alrededor de Israel que había un pueblo que no era idólatra, que había un pueblo que no tenía ídolo, que había un pueblo que adoraba solo a Jehová, el Dios de los ejércitos. Había que dar un testimonio a su alrededor, un mensaje a los pueblos. Queridos hermanos, queridos amigos, en su misericordia a veces Dios permite que unos pocos mueran para salvar a muchos para su reino eterno. Aunque no lo entendamos, a veces Dios tiene que permitir, porque Dios conoce el corazón de cada cual y sabe, ya el Espíritu hizo todo, no da más. En mi infinito amor tengo que, ¿ok?, salvar a algunos que todavía responden a la gracia de Dios. Dice la palabra que los levitas fueron obedientes. Fueron obedientes en el servicio a Dios. Ellos, queridos, en medio de la crisis, ellos allí, en medio de la crisis, se pararon de parte de Jehová. Hoy en día el espiritismo, el ocultismo, la santería están creciendo. En mi país, que todo el mundo era ateo, ahora el que no es cristiano, usted lo ve con una cadenita aquí, una medallita, una cosita que te dice que está ligado a una religión espiritista. Dios quiere hoy levantar un pueblo que sea diferente.
Un pueblo que ponga su mirada solo en el Jehová de los cielos. Un pueblo que pueda crecer espiritualmente. Porque estas personas que creen estas cosas, su final siempre es trágico. En su misericordia, Dios quiere salvar a cada ser humano. Los levitas fueron obedientes al servicio a Dios. Ellos cumplieron al pie de la letra lo que Dios les pidió que hicieran. Nosotros en Apocalipsis 14:12 estamos descritos de esta manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? La fe de Jesús. Así como en la crisis de Israel los levitas se mantuvieron solos, en el último tiempo hay un pueblo que se mantiene y que responde al llamado de obediencia de Dios. Y son esos los que dice el vidente de Patmos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Es un pueblo que obedece a Dios en todas las cosas. Somos llamados a obedecer la santa ley de Dios. Aunque la mayoría diga que la clavaron en una cruz, aunque la mayoría diga que ya no es necesario, Jesús, recuerden, vino a salvarnos del pecado y no en el pecado. Cuando quitemos los preceptos de su ley, entonces seguimos viviendo en el pecado. Y mi pregunta es, ¿para qué vino entonces Jesús? Si Jesús vino a salvarnos, ¿de qué cosa? Del pecado. Y el pecado es la transgresión, ¿de qué cosa? De la ley de Dios. Y Dios quiere que no vivamos en el pecado. Recuerden siempre, Jesús vino, nos hace un llamado a la obediencia hoy, en el tiempo del fin. Se lo hizo al pueblo de Israel, solo los levitas respondieron al llamado de obediencia. Hoy el remanente final, los que guardan los mandamientos, solos se quedarán para defender los mandamientos de Dios y tener la paciencia de los santos en el último tiempo de la historia. Nosotros somos el pueblo que Dios está llamando para que seamos diferentes. La obediencia no nos salva, pero sí la obediencia es el fruto y el resultado de que ya salvados somos en Cristo Jesús. Es el resultado y es la vivencia de aquellos que ya han sido salvados por la gracia de Cristo Jesús. Ellos viven diferente. Ellos a los pueblos circundantes, a las comunidades cristianas circundantes le dicen: aquí están los que viven el estilo de vida y la forma de vida que se vivirá en el reino eterno de Dios. Porque el cielo se empieza a vivir desde esta tierra. Me impresiona el libro de Richard Offield, uno de nuestros escritores prolíferos de estos tiempos. Él cuenta en uno de sus libros cómo cuando él se ve frente a una tentación, dice que él hace lo siguiente. Dice que cuando se ve tentado, dice que en su mente se conecta con la tía María. La tía María puede ser una ancianita de la iglesia, un hermano, una hermana. Y dice que cuando la tentación está delante y ya no puede con la tentación, él en su mente empieza a decirle a Dios: Señor, sé con la tía María, ayuda a la tía María, levanta a la tía María, sana a la tía María, restaura a la tía María. Y en fracciones de segundo, cuando usted de la tentación lleva la mente a la tía María, se conecta con una persona que tiene necesidad y ora por ella, la tentación se fuma, su poder se va, se desvanece y usted vence la tentación. Lindo lo que dice el pastor Richard Offield. Querido, Dios nos está llamando hoy a que seamos obedientes, aunque la muchedumbre y la mayoría sea desobediente a Dios. Y termino con el tercero llamado de Dios. El remanente fiel es consagrado para Jehová. Vamos a leerlo en versículo 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que los dé hoy la bendición. Hoy os habéis consagrado a Jehová. Dios nos está llamando a consagrarnos a Él. Esa palabra consagración viene del hebreo Kidach, que significa apartados para un uso sagrado. Dios nos está llamando como adventistas del séptimo día, como cristianos, para que nos apartemos para un uso sagrado. Nos consagremos a Jehová. Dios le dio el privilegio a los levitas, al remanente fiel de levita, de convertirse en los líderes espirituales de la nación israelita. 12 tribus, solo Dios escogió una.
la que fue fiel, la que obedeció a Dios. Y entonces ahora Dios le dice: ustedes hoy se han consagrado a Jehová y ustedes ahora van a servirme en el santuario y serán los que van a llevar adelante todo el programa espiritual de la nación israelita. ¡Qué privilegio! Querido, en el último tiempo de la historia, Dios tiene también un pueblo que guarda los mandamientos, que es obediente, y que Dios lo está llamando para que se consagren a predicar el último mensaje de amonestación a esta tierra, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Estamos llamados a predicarlo en este último tiempo. Estamos bajo una crisis espiritual, no cabe duda. Estamos llegando al final de la historia, no cabe duda. Daniel 2 nos dice que estamos en los dedos de la estatua. Daniel 7 dice que después de la cuarta bestia hay un cuerno pequeño que llena toda la tierra, ese cuerno que acabó con tres pueblos: los cerulos, los vándalos, los ostrogodos. Tuve el privilegio de estar en esos lugares donde están las ruinas de esos tres pueblos, todavía existen. Y dice que después de eso que el cuerno pequeño se extiende, vi como un anciano de día que vino hasta Dios. Vi un hijo de hombre, perdón, que vino hacia el anciano de día. Ese anciano de día es Dios, y ese hijo del hombre es Cristo, nuestro abogado de las manos heridas. Y queridos, después de la herida de los 1260 años de supremacía papal, comenzó un movimiento a proclamar que Cristo venía a la tierra, que empezaba Cristo por venir a la tierra, y que en 1863 se consolidó como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que enseña que Cristo pasó del lugar santo, ¿a qué cosa? Al lugar santísimo del santuario celestial, y desde allí intercede por cada uno de nosotros los pecadores. Ahora nos toca a nosotros, porque estamos en el tiempo del fin, estamos en el tiempo final de la historia, todo se está cumpliendo, todo está sucediendo. Y Apocalipsis 10, 9 y 10 dice que el librito, después que endulzó la boca, amargó el vientre. Y dice el verso 10, Apocalipsis, vidente de Patmos: y Dios te dijo, vayan y profeticen sobre muchas naciones y pueblos. ¿Qué tenemos que profetizar? Después del chasco, después que el librito fue amargo en el vientre, tenemos que proclamar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, porque es el último mensaje a dar en la tierra, y cuando este evangelio sea predicado al mundo, entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin del mundo. Estamos enmarcados en eso como adventistas del séptimo día. El remanente ha surgido ya. El remanente está ahí levantado. Hay crisis espiritual. Babilonia se está cayendo, pero mientras se está cayendo Babilonia, y Babilonia se cada vez es más parecida al mundo que nos rodea, cuando la iglesia cada vez se parece más al mundo y el mundo penetra más a la iglesia, Dios, como en los días allí de los levitas, está llamando a un remanente para que se ponga de parte de Dios y defienda la verdad de Dios y proclame el evangelio eterno en la última hora de la historia. Concluyo. El remanente, tanto en Israel literal como en Israel espiritual, está ya recibiendo un triple llamado de Dios. Lo recibió ayer, lo recibe hoy. Primer llamado: sé fiel hasta la muerte para darte la corona de la vida. Segundo llamado: obedece al Señor. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tercer llamado de Dios: conságrate a Dios. Y añado: conságrate a Dios cada mañana. Consagra tu vida a Dios y proclama el mensaje de Dios, porque Cristo está a las puertas. En las actividades que estamos teniendo con la División Interamericana esta semana, que estamos de junta hasta el miércoles, me impresionó el pastor Don McCafferty, un famoso pastor adventista, que el presidente de Zambia le pidió que le diera un programa de reavivamiento para todos los maestros de todas las escuelas en Zambia. Él está con nosotros y presentó una ilustración que me impactó tanto que yo quiero dejarla hoy con los hermanos que nos están viendo en las redes y con los hermanos de los peregrinos. Pedí que me pusieran dos sillas acá. No pude conseguir, para ilustrarlo mejor, un timón.
pero creo que por allá mandé una foto de un timón. Estas sillas representan tu auto. Tu auto. Nosotros en el diario vivir, para ir al trabajo, a la escuela, nos sentamos a manejar, ¿qué cosa? Nuestro auto. Porque en este país los pies son, ¿qué cosa? El auto. Y manejamos. Y muchas veces estamos en problemas. Muchas veces, ahora cuando venimos para acá, Carlos, ahora cuando nos traía, vimos, acabamos de ver un accidente saliendo para acá. Chocamos, tenemos problemas, nos herimos. El pastor Don dice, necesitamos darle el timón del auto a Cristo Jesús, para que Él maneje en medio de la crisis que vivimos en estos tiempos. Necesitamos que Cristo tome el control, el timón de nuestro coche, como dicen en España, o de nuestro auto. Necesitamos que este coche, este auto, lo maneje Jesús, que Él lleve el timón. Y nosotros, entonces, lo que hacemos es, ¿qué cosa? Sentarnos al lado y dejar que Jesús conduzca el auto de nuestras vidas. Pero un niñito, ahí está el timón, un niñito le explicó algo más. Un niñito le explicó, pastor, necesitamos que nosotros no seamos los que vayamos al lado de Jesús. Porque cuando hay peligro, a veces el instinto humano hace que nos tiremos al volante para nosotros conducir el auto y ayudarlo a él a conducir el auto, en medio de la crisis, en medio del peligro y de la amenaza de accidente. Y muchas veces parece que estamos manejando nosotros en vez de Jesús. ¿Saben? Hace años iba con un pastor en su auto y su esposa estaba un poquito nerviosa porque íbamos por una zona difícil. Y ella le indicaba a él, mira, dobla para acá. Y llegó el momento que aquel hombre ya no podía más y dice, por favor, déjame manejar a mí. Porque vamos al lado y queremos, ¿qué cosa? Manejar nosotros, no dejamos al chofer que maneje. Y el niño le dijo algo, pastor, hace falta que nosotros vayamos en el maletero o en el baúl del auto. Porque cuando Jesús lleva el timón y yo no voy al lado y yo voy atrás en el maletero del auto, yo aquí atrás en el maletero no veo nada. No veo lo que está pasando en la carretera. No veo los peligros que hay. No veo las amenazas que hay. No veo nada porque estoy escondido en el maletero. Jesús está manejando solo y yo no estoy dirigiendo a Jesús en la conducción del vehículo. Queridos, en este tiempo final de la historia, aprendí la lección y te la comparto. Necesitamos meternos en el maletero de nuestro auto para que todas las situaciones que vienen pronto a esta tierra, todos los peligros que vienen y todas las amenazas que tengamos que enfrentar, sea Jesús el que lleve el timón de este auto. Sea Él el que lo conduzca. Déjaselo a Él. Jesús dice que si no seremos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Leí en una Biblia ilustrada lo siguiente: el niño no enfrenta los problemas, porque los problemas del niño los enfrentan los padres. El niño no enfrenta allí momentos de indecisión, de complejidad, porque se lo deja a los padres. El niño se echa en los brazos del padre y deja que el padre haga con él todo lo que quiera. Hermanos y hermanas que me están viendo por las redes sociales, hermanos y hermanas que están aquí congregados en este bello templo de los peregrinos, necesitamos, y es hora, que nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras lágrimas, nuestras complejidades, la echemos en los brazos de Jesús y dejemos que el timón de nuestro auto, de nuestro coche, lo conduzca solo Jesucristo, porque en las manos de Él llegaremos hasta las riberas de la playa celestial. No habrá problema, no habrá deuda económica, no habrá crisis, no habrá hambre, no habrá
habrá necesidad, no habrá peligro, no habrá amenaza, no habrá dificultad que no la pueda resolver. Dios tiene mil maneras para resolver tu problema. Échate en los brazos de amor del Padre Celestial. Échate en las manos de Jesús. Déjalo a Él conducir tu auto y llegarás hasta el final de la historia del lado de Jesús y entrarás por las perlinas puertas de la gran ciudad y con Cristo reinarás para siempre. Pablo dice: ya no vivo yo, ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Rindámonos en las manos de Jesús. Pedí a Uriel que venga conmigo acá. Yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado a aquellos que quieren ser fiel como los levitas. Aquellos que quieren ser obedientes como los levitas a la orden de Dios. Aquellos que quieren consagrarse como los levitas a la orden de Dios. Consagrarse compartiendo su fe y su esperanza con otros. El pastor Don nos hizo un desafío. Y yo le voy a dejar también un desafío a ustedes en esta hora. Escuchen el desafío, ¿cuál es? El desafío es que dejemos que esta noche oremos hoy, a partir de hoy, y pidámosle a Dios que nos despierte en la noche para que tengamos un tiempecito sin apuro en conectarnos con Dios a través de la oración y a través de su palabra. Cuando eso lo logramos, vamos a compartirlo con otros también. Cuando nos llenemos, llenaremos a otros también. Yo anoche le pedí a Dios, me acosté un poco tarde porque vinieron algunas personas a visitarnos. Y me acosté tarde. Y no nos acostamos en casa, aunque mi esposa está lejos, a través del WhatsApp. Siempre nos vemos y oramos todas las noches antes de ir a la cama ella y yo, aunque yo esté fuera de casa. Y cuando oramos los dos y repetimos el versículo que repetimos todas las noches: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me fui a la cama. Era un poco tarde. Pensé que no me iba a despertar. ¿Saben? En la madrugada me desperté solo. El desafío: no ponga celular para ninguna hora. Deja que el Espíritu Santo te despierte en la madrugada. Y cuando te despierte, sin apuro, aunque tengas sueño, sin apuro, échate al pie de tu cama o en un rinconcito especial que tú tienes en la casa y derrama tu alma con Dios. Y dile a Dios: tengo problemas. Dile cuáles son tus problemas, cuáles son tus necesidades físicas, materiales, espirituales. Y dile a Dios: toma el timón de mi auto, porque yo quiero llegar hasta la playa celestial. Yo no puedo, Señor, pero tú puedes hacer milagro en mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor, y transforma mi vida para siempre, porque yo quiero formar parte de ese remanente que dirá como el profeta Isaías: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación eterna. Habrá alguien que quiera venir aquí delante para decirle a Dios: Señor, toma el timón de mi vida. Habrá alguien que quiera venir acá y quiera pedirle a Dios ahora: yo quiero rendirme. Si te puedes arrodillar, arrodíllate. Si no puedes venir hasta acá y desde donde estás te puedes arrodillar, arrodíllate o ponte de pie. Pero yo estoy haciendo un llamado que en medio del arduo bregar de la vida le demos el timón de nuestro auto a Cristo Jesús para que lleguemos hasta las playas eternas. Y para eso necesitamos hoy rendirnos por completo a Dios. Y yo voy a orar por los hombres y mujeres que quieran hoy decirle: Señor, despiértame esta noche, porque yo quiero tener un contacto contigo donde yo disfrute de los aguaceros del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder. No hay adicción que tú tengas, no hay problema que tú tengas o yo tenga que Jesús no pueda resolver si estamos en conexión con la fuente de poder. Échate a los pies de Jesús y pídele que su Espíritu transforme tu vida y te prepare para el reino. Vamos a orar desde acá. Vamos a arrodillarnos para orar. Señor, aquí hay un grupo precioso de tus hijos e hijas que no les ha dado ninguna preocupación el que puedan decir otros, y han venido aquí delante desafiando al que dirán los demás para pedirte delante de tu trono que tú tomes el control de sus vidas,
que tú manejes sus embarcaciones, que tú manejas su coche, su auto, y que tú les permitas llegar a esta playa segura. Señor, estamos en tiempos muy difíciles. El siglo XXI es un siglo que se ha abierto con una cantidad de calamidades terribles, con una cantidad de problemas terribles, con una ideología de género que preocupa a todos, pero es el cumplimiento de lo que dice la palabra, como en los días de Lot, así será el fin del mundo. Un tiempo bien complicado, Señor, para criar a nuestros hijos en esta hora de tanta crisis. Pero permite, como hemos estudiado hoy, como los levitas de antaño, nosotros seamos los levitas modernos que terminemos tu obra en esta tierra. Que conduzcamos a miles y millones de cristianos a tus caminos y a tus verdades. Ayúdanos a hacerte fiel en todas las cosas. Aún en nuestros pensamientos, Señor, en nuestro corazón seamos fieles. Ayúdanos a mantenernos obedeciéndote todo el tiempo, aunque la mayoría te desobedezca. Ayúdanos a defender los principios de tu santa ley, aunque la mayoría los critique, los ridiculice y los ignore. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos a ti cada día, cada mañana, para permanecer contigo hasta que estemos contigo. Pero para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Solos no podemos. Para eso necesitamos a Jesús en el timón de nuestra vida. Para eso necesitamos que nuestro yo muera y rendirnos a Jesús. Porque rendidos a Cristo podremos ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria hasta que lleguemos a las mansiones eternas. Señor, ahora nosotros vamos a expresar nuestra gratitud y nuestra respuesta al llamado tuyo, pidiéndote, Señor, que nos bendigas en esta hora y mostrándote que nuestro deseo es rendirnos completamente a ti, como dice el himno que vamos todos juntos a cantar aquí de rodillas. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
aquí te lo entregamos todo. Gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros. Despiértanos esta noche para tener un encuentro contigo que le dé un giro de 90 grados a nuestra vida y que nos permitas prepararnos como remanente final para entrar pronto por las puertas del cielo. Cuídanos al ir a nuestros lugares de descanso y danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y como siempre les digo, Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya.